Bienvenidos Puerto Rico al Pique de Falo, esta revista de información que usted ha hecho su favorita a través de Tiva TV. Muy contento de poder llegar hasta sus hogares gracias por estar con nosotros señoras y señores como de costumbre tenemos un programa sumamente interesante para ustedes vamos a comenzar de inmediato dándole la bienvenida a uno de nuestros primeros invitados es emilio nieves de la organización únete que se encuentra con nosotros en el día de hoy emilio bienvenido al programa gracias por estar con nosotros es un placer estar con ustedes en este día muy amable también tenemos a nuestro colaborador del programa heriberto saurí heriberto bienvenido nuevamente saludos saludos, saludos a los televidentes y el pastor aquí le fue mayor parte ya de la familia del Pique de Falú. Bienvenido, pastor. Saludos, Falú. Saludos a los compañeros panelistas y a toda la audiencia. Dios les bendiga. Feliz año. Nunca es tarde para agradecer y para bendecir a cada uno. Que Dios les bendiga. Comenzamos inmediatamente hablando con Emilio Nieves de la organización Únete. Inicia un nuevo semestre escolar y tal parece que inicia con los mismos problemas eh, que cerramos el pasado semestre escolar. Evidentemente lo que ha estado ocurriendo durante estos primeros días, en el día de hoy precisamente eh, los padres han tenido que acudir a las escuelas a buscar las notas, ha habido una gran confusión en términos del día de hoy porque para muchos empleados públicos es un día feriado y eso ha bajado la cantidad de padres que han acudido a las escuelas en el día de hoy, pero por otro lado comenzamos el semestre escolar con la falta de maestros, que aunque el gobernador y el secretario de Educación han minimizado ese número, la realidad es que cuando falta un maestro, sobre todo en el nivel intermedio y superior, estamos hablando de cerca de 125 estudiantes que no reciben la clase que ofrece ese maestro. Por eso cuando reconocen en el día de hoy que hay cerca de 300 plazas que no han sido ocupadas, porque hay maestros que se retiraron y otros han renunciado. Eso representa que hay de 9.000 a 20.000 estudiantes que no van a tener su maestro nombrado al comenzar las clases en el día de mañana. ¿Por qué siempre que inicia un nuevo semestre escolar tenemos esta problemática que no están todos los maestros nombrados? Bueno, porque es una medida estrictamente administrativa que no se ha corregido año tras año. Siempre el departamento sabe cuántos maestros se van a retirar, porque es un proceso que se inicia con meses de antelación. Por lo tanto, el departamento puede ya identificar dónde va a hacer falta un maestro. Hay casos bien aislados eh, que podría ocurrir que renunció por, por, por muerte o por una emergencia familiar. Pero realmente el departamento sabe cuando un maestro solicita una licencia o que se va a ir por el fondo unos meses por una condición específica. Ya el departamento lo sabe. Se trata de corregir una deficiencia administrativa, de agilizar unos procesos de nombramiento para que nuestros estudiantes no estén libres en los patios de las escuelas. También se da la situación, ¿verdad? En el sentido de que hay unas plazas de difícil reclutamiento, eh, que uno pensaba que eran eh, plazas, por ejemplo, de maestro de mecánica, maestro de ratería, maestro de refrigeración. No, pero hemos llegado a identificar plazas de difícil reclutamiento como eh, en matemáticas, en química, incluso hasta en el inglés. Estamos hablando realmente de unas plazas que siempre han sido de difícil reclutamiento y se le llama de difícil reclutamiento porque se agotan las listas. Sin embargo, hay miles de maestros que tienen la preparación pedagógica y que no han sido debidamente identificados, pero bajo el concepto de difícil reclutamiento. Hay unas plazas que no son de difícil reclutamiento y tampoco han sido nombradas. Te puedo nombrar una escuela que visité en el día de hoy, Ana de Julián en Santa Isabel, donde falta un maestro de primer grado. Los estudiantes no tuvieron su maestro de primer grado el pasado semestre completo. El grupo comenzó con 30 estudiantes. Hoy. El semestre comienza con 14 estudiantes solamente de ese grupo. En esa misma escuela falta un maestro de educación especial. ¿Por qué? Porque lo ascendieron a facilitador. Y hay directores que faltan en la escuela porque hubo un ascenso. Cuando el secretario de educación está hablando de un proceso de reestructuración administrativa... Parece que su visión es fortalecer la estructura administrativa porque ha nombrado directores superintendentes, es decir, le ha dado un ascenso, lo cual lo aleja más del servicio directo que requieren los estudiantes. Si esa es la reestructuración administrativa que van a promover, realmente es un flaco servicio a los estudiantes que son la razón de ser del sistema educativo. Si usted fuera secretario del Departamento de uh -huh. Educación, ¿qué usted haría para adelantar la educación del país? Pues mira, yo creo que hay dos principios básicos que se tienen que implantar sin ninguna resistencia. Una es la participación democrática de cada comunidad escolar en la toma de decisiones, en la identificación de cuáles son las necesidades. Cuando la escuela hace eso, el nivel del distrito escolar o de la región entorpece en el proceso y comienzan a eliminar plazas. Y no se respeta esa participación democrática cuando es la comunidad la que más ayuda en estos procesos. Y, y el otro elemento es el de la autonomía escolar, en la cual se toman las decisiones administrativas en la propia escuela para beneficio de los estudiantes y de los trabajadores de la educación. La autonomía docente en la cual el maestro atiende constantemente las necesidades particulares y respeta el nivel de cada estudiante en su proceso de aprendizaje y la autonomía fiscal, que es el manejo de los fondos que no esté en manos de compañías privadas, que lleguen esos fondos a las escuelas para tomar mejores decisiones para materiales para los estudiantes, para fortalecer la tecnología de las escuelas y otras necesidades que hay que atender en las escuelas. Los maestros tienen una labor bien sacrificada en el país, ¿verdad? Lamentablemente Cierto. no se les reconoce la misma, de hecho han tenido ahora un cambio en su sistema de retiro y le están pidiendo eh, tanto al gobernador como a la legislatura que trabajen con este tema, porque después que fueron a los tribunales y prácticamente el tribunal eh, entendió que varios de, de los artículos de la ley que se firmó sobre el sistema de retiro eran inconstitucionales, el gobernador prácticamente, como quien, como quien dice, dice, ah, cuando tratamos de bregar con el sistema de retiro se opusieron, pues ahora tienen que esperar. Esa actitud del gobernador es lamentable. Parece de un adolescente que se ha molestado porque le quitaron alguna paleta o algo similar a eso. Yo creo que el Tribunal Supremo fue claro en su determinación. El gobierno tiene que garantizar la solvencia del sistema de retiro para maestros. El gobierno debe tomar en cuenta las alternativas que discutimos en el pasado mes de febrero del 2014, en un comité de diálogo en el cual el mismo Tribunal Supremo establece que participaron altos funcionarios del Gobierno, como David Bernier, secretario de Estado. Y Vance Thomas, secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Por lo tanto, estamos hablando de que se ha dado un proceso de, de identificación de alternativas. El gobernador, lamentablemente, se mantiene en su posición de que él, él ya hizo lo que debía hacer. Ya ha pasado un año y él siempre declaraba que no se podía posponer la atención al sistema de retiro de maestro ahora va a tener que retomar ese tema y esperamos que en los próximos meses haya medidas concretas y específicas para atender la realidad del sistema de retiro de maestro porque esa ley ha desestabilizado lo que es el servicio educativo del país con Miles de maestros que están considerando retirarse lo antes posible y otros que han renunciado, y todo el país sabe que han emigrado a los Estados Unidos. Usted es maestro. Si usted tuviese que darle una calificación o una nota al gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, ¿qué nota usted le daría? Pues mira, ese sentir lo hemos recogido del magisterio y lo hemos, eh, hemos hecho un sondeo claro. No va a superar la F que le está otorgando el magisterio porque cada vez son golpes y golpes y atropellos contra el magisterio. Uno no ve ninguna medida que fortalezca o apoye el trabajo que estamos haciendo los maestros en cada escuela. Las medidas económicas en contra del magisterio. Tuvimos la reducción en el bono de Navidad. Los únicos empleados públicos dentro del contexto de la ley 66 que no se les hizo ese pago porque los que estábamos en el mismo bote era la policía. Y los maestros, a los policías se les completó su bono de mil dólares, a los maestros no. Y otras medidas administrativas de presión, de atacarlos constantemente, incluso desde el Senado. Este año se vislumbra medidas que van a, a aumentar la carga de trabajo de los maestros y que van a hacer más difícil el proceso educativo en cada una de las escuelas. O sea, para usted el gobernador de Puerto Rico está colgado, eso es lo que usted me está diciendo. No, definitivamente, no hay manera de que pueda tan siquiera tener alguna D, una C, una B y menos, una A. Porque el sentir del magisterio es ese, el, hay una agenda eh, antimagisterial y posiblemente antieducativa en términos de lo que es la escuela pública. ¿Habrá algún maestro que en estas próximas elecciones vote por García Padilla? El sentir que he recogido entre los maestros es que no hay manera de que el magisterio emita un solo voto a favor de esta candidatura. Sin embargo, esas son decisiones muy personales que tiene cada maestro, pero el sentir general que uno percibe y recibe en cada escuela que visita. Es el mismo. No podemos continuar con Alejandro García Padilla cuando ha desatendido el sistema educativo y ha tomado medidas en contra del magisterio, que es el recurso principal del sistema educativo del Ahora país. Ahora vamos a hacer un análisis del secretario de Educación, Rafael Román. ¿Qué nota usted le da? Pues mira, Rafael Román comenzó, podríamos decir que con B y, C y a. Porque comenzó a tomar medidas a favor de los estudiantes, amplió la cantidad de, de cursos de bellas artes, de educación física, de salud, redujo los periodos de clase a 50 minutos, lo cual amplía la oferta académica de los estudiantes. Pero un año después dio vuelta atrás, emite una carta circular en la cual elimina los cursos de bellas artes en el nivel elemental, los cursos de salud, y empieza a declarar excedentes a miles de maestros, consolidando grupos, haciendo los grupos más grandes, volviendo a los periodos de 60 minutos, y de ahí en adelante ha impulsado una visión mercantilista de la educación y no una visión... Humanista, que es la que queremos promover los maestros en cada sala de clase. Una, una visión mercantilista, dice usted. Sí, porque todas las decisiones se toman a base de la economía. Cuando habla de un proceso de que vamos a consolidar el noveno grado con el nivel superior y el séptimo y octavo con el nivel elemental, violentando todos los procesos de análisis de la psicología educativa. La única razón es que es una estrategia para cerrar más escuelas. Y esa visión mercantilista, quien beneficia, es a las compañías privadas, que para ellas no hay cierre, ni evaluación ni fiscalización de los fondos que están utilizando. Así que ante ese panorama, el secretario de Educación ya llegó a la F en todas las medidas que ha estado implantando. Rafael Román debería salir como secretario de Educación. Pues mira, debería de salir, pero debería de salir junto con él toda esa visión y todo ese equipo de personas que comparten esa visión, en la cual no hay participación en la toma de decisiones en las comunidades escolares. Se le ha cerrado las puertas a las organizaciones magisteriales. Así que si esa es la política que se va a mantener, tal vez con su renuncia, tampoco se resuelve. Tiene que haber un cambio de visión. Tenemos que tomar el país en nuestras manos, entender que el sistema educativo lo que busca es. Invertir en la juventud. El, el sistema educativo no es un gasto, es una inversión para el presente y el futuro del país. Con esa visión es que podemos echar hacia adelante nuestro sistema educativo y recoger todas las experiencias de éxito que se están negando que tienen nuestros estudiantes y muchas experiencias de éxito que tienen nuestros maestros con los estudiantes, que tampoco el, el secretario tan siquiera las puede reconocer, que si las identifica, lo que tenemos que hacer es multiplicarlas. Tengo que hacer la pausa, señoras y señores. Usted está en la sintonía del Pique de Falú. En breve regresamos con el pastor Aquiles Fuenmayor. También regresamos con Ariberto Saurí. Y no se despegue nadie porque vengo con mi Pique de Falú, que está dedicado al secretario de Hacienda, don Juan Zaragoza. Regresamos en breve.